estamos en el restaurante. Este se llama Fantasía. Y es la cena, es la hora de la cena. Aquí todas las noches, tenemos esta mesa reservada. Nosotros nos tocó el 84 y estamos grabando porque no están nuestros vecinos. Los aprovechamos. Son mexicanos. Entonces, pues ya el chiste es para que platique, se convive, así. Entonces, ahorita ya nos trajeron el menú. Es a la carta. Hay entrada, sopa, pasta, plato principal, sugerencias del chef y lo que siempre hay, ¿no? En el menú. La otra vez pedimos, lo que pedimos estuvo muy rico, fue una carne de ternera, una ensalada y así, estuvo delicioso. Ahora a ver qué tal nos va con la comida. Hoy aquí el sistema es trae varias opciones de entrada, de sopa, de plato fuerte, de postre, y ya tú vas escogiendo como a la carta lo que quieres. Hoy escogimos, una ensalada con un pan y con un serrano. Esta ensalada es como de berros con lechuga, trae unos champiñones, y Mao escogió unas crepas, se ven muy ricas. Ahorita es lo que vamos a comer, nos van a traer los demás platillos, ya todo está incluido, y agüita. Para digestión. Las bebidas, los cócteles y estos no están incluidos, se cobran aparte. El chupirol es aparte. Y nos tocó la mesa con mexicanos, pero no vinieron, se quedaron dormidos. En total somos 6 personas, pero ahorita pues nada más estamos no y yo. Segundo tiempo. Hola, este es el segundo tiempo aquí en el crucero, en la cena del crucero, en el restaurante Fantasía. Yo pedí una sopa de tomate con albahaca y Mau una sopa de cebolla. Ya me comí el pan y ya casi me la acabo, pero bueno, se las debo. Pero bueno, vamos en el segundo tiempo. Faltan tres tiempos. Pues estoy en nuestro segundo tiempo de la comida. No, es el tercero. Yo comí la ensalada, después la sopa y esta es una pasta con pesto. Pasta con pesto. Y tiene queso parmellano. Y Mau pidió lo mismo. Yo pedí lo mismo. Ya salió el chef. Ya salió el chef a ver sus platillos. ¿Qué tal están? Ahí anda el chef. Ya se va. Ay, un pelón. Llegó la invitada de la fiesta principal. La ternera. Con una papa al horno y tomatito y brócoli. Y yo, obvio, Mari me copió un pedido. Entonces, este fue el cuarto tiempi. Después vamos a necesitar salir a dar unas vueltas aquí. Unas 17 vueltas a toda la proa y la popa para y la pompa. Sí llegó el postre, Maris. Ay, no, pero ya voy a tener que dar 10 vueltas. Es helado de avellana. Está muy rico. Y Mau vi unos profiteroles. Y les pusimos helado. Y trae mermelada de frambuesa. Bien buenos. ¿Qué ole? ¿Qué pasó? Vamos a probarlos en el video. ¡Qué ricos! Pan. Logramos, pudimos con los 5 tiempos de la cena. Ya, todo hasta el postre. Todo nos lo acabamos. No dejamos nada. Todo está muy rico. Muy bueno la comida, la atención, y vamos a darle unas vueltas por el crucero. Bye. Esta música, esta es de queso con carne, calzone, y hay algunos que ya con arroz, con papa, con carne.